Si algo tengo claro en estos momentos es que la fraternidad no es precisamente lo que va a primar a lo largo de los 90 minutos. No sé qué decirte, estos dos equipos no son los mejores amigos, así que puede pasar de todo. ¡Vamos al lío! ¡Dale, Manolo! Biglia. Mascherano. Di María. Biglia. Messi. La defensa la ha hecho con el balón. Cristiano Ronaldo. Ojo que la bola se ha marchado detrás de la cal y, por tanto, saque de banda. Raúl Meireles le devuelve el balón. El árbitro no detiene el juego. El tercer jugador se ofrece incorporándose desde atrás y recibe la pelota al instante. Hay que sacar la bola de ahí. Biglia. Sí, 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 son una defensa excelente. Bruno Alves. Raúl Meireles, João Moutinho. Vanega. ¡Qué manera de defender! Mascherano. Vanega. Biglia. Zabaleta. Esto es un equipo serio. Cristiano Ronaldo. Di María. Y ahora Messi. Zabaleta. Otra vez le llega el balón. Muy bien por esta defensa. Desde el Milán de Sacchi yo no había visto una cosa igual. Zabaleta. Una buena oportunidad para... Eso en mi pueblo lo llaman golazo. Bueno, bueno, que recuerden una cosa, que un gol no significa que hayan terminado el partido. Ha tratado una y otra vez de marcar y al final ha tenido éxito. Cristiano Ronaldo. El jugador intenta superar con regate. Cuidado que está muy cerca de la portería. Messi con el cuero. Di María. El pase es para guardar en videoteca. Ahora o nunca, como diría un amigo mío. Puede entrar. Buen disparo justo en la esquina inferior. Se merecía el gol desde una posición tan buena. Este partido está muy desequilibrado. João Moutinho. Kun Agüero con el balón. Zabaleta. Mascherano. Vanega. Este jugador suele pasar al primer toque. Zabaleta. Sacará el centro. Centra la olla. Buena técnica con la cabeza.
Esta táctica les ha dado buen resultado antes y quieren volver a utilizarla. João Moutinho. Sí, señores. Atrás estuvieron magníficos. Juega hacia adelante. El defensa ha conseguido meter el pie. Messi. Biglia. Kun Agüero. Qué bien han quitado la pelota, que son ahora los que tienen la posesión. Vaya carrera en solitario. Veamos qué hace con el balón. João Moutinho. Vamos, muy bien con la ventaja. Vaya forma de disparar. ¿Por qué poco? Una total falta de atención después de una decisión arbitral tan acertada. Garay. Llegamos al descanso con el marcador de 2-0. Es lógico que vaya ganando este equipo. Ha tenido más tiempo el balón y tener el balón ya es simplemente la manera de defenderse. Si lo tienes tú, no te pueden hacer gol. Tanto los jugadores como los técnicos han tenido la posibilidad de descansar y depurar su estrategia en el descanso. Los aficionados están ansiosos por ver cómo se desarrolla la segunda mitad. El saque de banda. Y ahora Kun Agüero. Mucho espacio. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol de Messi. Buen centro, ¿eh? Justo del tipo de centros a los que los defensas nunca llegan. El portero está para que lo coloquen en una discoteca. Despeja el balón con un buen cabezazo. Kun Agüero con el balón. Vanega. Di María. Kun Agüero. Biglia. Y ahora Messi. Muy bien, tocando en horizontal, pero siempre con el objetivo de la portería contraria. Elder Postiga. Raúl Meireles. Cristiano Ronaldo. Esa delantera va a tener pesadillas. Los defensas no les dejan crear ni una sola ocasión. Y ahora Kun Agüero. Sensacional, quebrando por izquierda y por derecha. Con una defensa así, el portero puede estar bien tranquilo. Parece su sombra, qué pesadez. Este equipo está utilizando un sistema de defensa en zona. Balón alto y peligroso. Saque lateral. Han defendido muy bien, no han concedido casi ocasiones de peligro a los rivales. Yo creo que se los están comiendo. Bruno Alves. Un movimiento casi perfecto, no hay duda. Elder Postiga. Pase en profundidad. Con esa defensa, los delanteros solo tienen que estar preocupados de intentar aprovechar sus ocasiones de gol. Zabaleta. Kun Agüero.
Se hace con el esférico. Lo tiene todo a su favor para colgarla. ¿Será capaz de marcar? Taponó perfectamente ese disparo. Elder Postiga. Vanega. Di María. Cristiano Ronaldo. Qué bien están los de atrás. Los movimientos defensivos de este equipo recuerdan a los de un ballet. Están perfectamente relacionados entre sí. Di María. Kun Agüero con el balón. Interceptado por la defensa. ...120 segundos de descuento. ¡Vanega! El balón se va afuera, saque de banda. Una justa recompensa, un partido muy bien planteado. Nadie podría haber marcado hoy con semejante barrera defensiva. Esto no daba para más. Y tú tampoco, Paco. Espero contar con tu presencia en la próxima cita. Gracias a Dios.